Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del seminario de modelos de combate. Va a ser una sesión relativamente corta. Lo que quiero hoy es terminar de plantear este primer modelo que simula las ecuaciones de Lanchester. Ya teníamos una buena aproximación la vez anterior. Pero ahí hay un par de cosillas que quiero modificar, ¿no? ya introdujimos un parámetro de efectividad de tiro. Y ya introdujimos unas formas de combate que inducen cierto tipo de movilidad. Ahora, lo vamos a ver ahorita, pero una de las cosas que tiene esto es que todos tienen las mismas como deseos de combatir, ¿no? Y eso es algo que no es exactamente como ocurre en la realidad, ¿no? O sea, siempre podemos suponer que tienen cierta disposición, pero no todos tienen la misma disposición, como no todos tienen la misma efectividad, aunque estemos distribuyendo la efectividad con una uniforme, no significa que es homogéneo, ¿no? Entonces, otra fuente de heterogeneidad puede ser esa especie como de voluntad de combatir, que más bien yo quiero ponerlo en el sentido de instinto de preservarse, ¿no? Entonces, aquellos individuos que tengan un fuerte instinto de preservación van a preferir no combatir, y los que tienen un instinto de preservación, digamos, un poco más pobre, pues prefieren estar en la primera línea de combate, buscando, digamos, estar en el mero, digamos, teatro de combate. Entonces, vámonos a la compu y a ver qué tanto podemos hacer en este ratito. Vámonos a la compu. Entonces, básicamente lo que quiero acá es recordemos en qué vamos, ¿no? Tenemos estos que están en filas, y si tenemos la versión de filas, se van a acercar de frente, se atacan y luego siguen caminando como de frente, y cuando se vuelven a encontrar, se vuelven a atacar, y tenemos estas curvas que se parecen a uno de los modelos de Lanchester. Y si estamos en la persecución, se trata más bien como de una especie de pelea en enjambre, y entonces hay un comportamiento ligeramente distinto en estas curvas. Se separan, pero luego tienden a estar juntas y luego se vuelven a separar, y ahí tenemos, ¿no? Quiero modificar entonces el algoritmo de combate para inducir otro tipo de movilidad, sobre todo en esta parte en donde pueden llegar a buscar pleito de un lado y de otro, ¿no? Entonces, una cosa que sí podemos hacer de entrada es modificar el tamaño del espacio, que sea bastante más grande, digamos de 60 por 60. Y pongámosle el tamaño de parcela 4, a ver qué tan grande nos lo pone. Entonces pongámosle tamaño de parcela 8, ya más o menos el mismo tamaño que teníamos, un poco más chiquito, 6. Se van a ver chiquitos los individuos, ¿no? Y entonces tienen más espacio como para dónde hacerse.
sobre todo en esta versión donde están haciendo una especie de enjambre, y ahí tenemos otro tipo de movilidad. Entonces, si aumentamos la cantidad de individuos, se va a tardar un poco más en iniciar el asunto este, pero es, digamos, no necesitan irse a dar, no les da tiempo de irse a dar toda la vuelta, prefieren estar como enganchados en esta zona, aunque algunos sí alcanzan a zafarse de los combates, de un lado o del otro, ¿no? Entonces eso lo vemos como esta tendencia a no separarse de las dos curvas, y eso es simplemente inducido porque en este caso tienen más espacio para moverse. En cambio, si pelean como filas, se va a ver un momento ahí donde se... ajá, ¿va? Y entonces dice, no sé hacia dónde me estás diciendo que vayas, ¿no? Porque ya duró mucho la simulación, entonces hay que volverle a pedir que haga las cosas porque tienen mucho espacio, ¿no? Necesitaríamos concentraciones más grandes. No, aquí no están corrigiendo bien a tiempo la posición para perseguirse, ¿no? Entonces le debemos dar un poco más de espacio para que se alcancen a ver. Aún así no se persiguen con tanta fuerza, ¿no? Entonces quisiéramos cambiar un poco esa parte, ¿no? Que no dependiera tanto de qué espacio tienen en el teatro de operaciones. Ok. Entonces hay dos cosas que hay que tratar de implementar. Una es... ¿cómo hacemos que tengan un movimiento un poco menos artificioso? Dos, ¿cómo podríamos lograr que de pronto a medio combate algunos agentes dejaran de querer combatir? Y tres, que mantengan cierta cohesión, porque aquí hay unos que se están escapando. Y únicamente nos faltaría ver alguna manera de construir, recibir, perdón, nuevos refuerzos, ¿no? Recibir refuerzos con alguna condición de umbral, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces a mí se me ocurría que podíamos hacer algo del estilo siguiente. Entonces en la biblioteca de modelos, en la parte esta del IABM Textbook, capítulo 2, está este modelo que se llama Héroes y Cobardes. Aquí tenemos agentes que pueden tener una personalidad u otra, que es... los rojos son... creo que los rojos son valientes. No, los azules son valientes y los rojos son cobardes. Entonces lo que van a hacer los rojos es que van a tratar de huir de la confrontación, y los azules van a buscar la confrontación. Pero si tú mezclas la cantidad de rojos y azules que hay, obtienes patrones emergentes interesantes, ¿no? Entonces no ando buscando como tanto esa parte, pero sí quisiera algo parecido, ¿no? Algo en donde quienes tienen poco instinto de preservación, o un instinto de preservación medio pobre, digan,
a mí no me importa, entonces yo voy a tratar de estar, si me tocó la fila 10 o la fila 5, voy a tratar de estar en las primeras filas porque quiero confrontarme. O sea, que tienen ganas de confrontarse y los que tienen un mayor instinto de preservación, cuando ven acercarse al enemigo, se van a empezar a hacer hacia atrás. Entonces, eso está en estas dos funciones que vamos a tomar y vamos a adaptar. No, aquí en el setup se define quién es el amigo y quién es el enemigo, ¿no? Y entonces el valiente se pone entre el amigo y el enemigo, y el cobarde pone a su amigo entre su enemigo y él mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a definir un amigo, vamos a tratar de que los agentes quieran estar caminando cerca de sus amigos o de su amigo. Y al mismo tiempo que traten de los que tienen un alto instinto de preservación, evitar la confrontación hasta lo que se pueda. Y los que tienen bajo instinto de preservación, que traten de buscar la confrontación. Entonces, vámonos al código. Ahí está. Entonces vamos a meter esas dos funciones por acá abajo. Le vamos a cambiar el nombre. Entonces, en vez de actuar valientemente, vamos a ponerle pleitear o buscar pleito, ¿no? Y aquí explica que se mueve ahí. Vamos a dejarlo de mientras así. Y vamos a llamarle huir, simplemente, ¿no? No es exactamente huir, es como resguardarse detrás de la masa de personas, pero bueno. Entonces, otra cosa que les quería comentar es que de azules y de rojos queda escrito básicamente de la misma forma, ¿no? Si blanco es alguien, entonces tiras un aleatorio. Si es mayor que la efectividad, entonces tu blanco va a morir. Entonces, digamos, podemos podríamos cambiar esa parte, o introducir esta parte de la función en el dispara, ¿no? Elige uno de los rojos, de los azules y el rojo, y disparas, ¿no? Y disparar es como ya lo pusimos. Entonces, primero apuntas. Si el blanco es nadie, no, es alguien, perdón. Le pides, y es más que la efectividad, entonces que se muera, ¿no? Y lo mismo podemos poner aquí, ya nos ahorramos esas dos funciones. Y luego vuelves a apuntar para tener otro. Entonces, no lo voy a borrar, lo voy a dejar comentado. Por si no funciona. Y si funciona, pues ya lo borramos de la versión 3. Y ahorita vemos que con el con el pleiteo. Entonces vamos a comentar esto también, porque no hemos definido ni al enemigo ni al amigo. Entonces nomás dejamos declaradas las funciones. Y ahorita vemos cómo los vamos a reimplementar aquí. Entonces vamos a ver si funciona. En principio funciona.
tienen menos espacio, pues lo hacen de otra forma, ¿no? Ahí está. Entonces sí vamos a quitar estas dos para no tener algo tan largo. Entonces necesitamos un amigo y un enemigo, ¿no? Que aquí le vamos a poner amigo. Y el enemigo ya tenemos uno que se llama blanco. Y aquí hay que tener cuidado. Ahorita vamos a ver qué pasa si nada más lo ponemos de esta forma. Y al amigo lo vamos a poner como una propiedad de cada quien, ¿no? Como le hicimos con el blanco. Entonces, blanco, efectividad y un amigo. Que bien podríamos hacer como grupitos, pero eso pues es más o menos fácil de implementar si vamos siguiendo como la lógica de esto. Amigo y blanco. Blanco. Y hay que tener cuidado acá como hacemos también las cosas. Ahorita voy a comentar algo. Entonces vamos a quitarle el comentario. Está. Vamos a comprobar. Necesitamos un closing paréntesis here. ¿Dónde? Aquí. Ahí está. Ahí está. Esas funciones aún no hacen nada porque no las hemos llamado para nada, ¿no? Ok. Entonces, vamos a definir otra propiedad que es el instinto de preservación. Vamos a llamarle IP o preserva. IP. Entonces, eso tenemos que ponerlo en el setup. Déjenme bajar esta parte aquí. Entonces, antes de poner las coordenadas. Igual acá. ¿Dónde vamos a poner las coordenadas? Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿dónde vamos a poner el instinto de preservación? Lo podemos poner donde sea, ¿no? Puede ser después de la efectividad, porque es un parámetro propio. Entonces, set IP random float 1. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es tirar un aleatorio, y si eso es más grande que un medio, vamos a tirar un aleatorio, y si eso es más, no es cierto, si la IP es más grande que un medio, entonces van a buscar pleito, y si, no, al revés, van a evitar el pleito, y si es más chico que un medio, van a buscar el pleito. Ahora, ¿dónde ponemos set amigo alguno de los que son de tu mismo color? Entonces, lo ponemos antes de las, o sea, lo ponemos acá arriba, o lo ponemos después de escoger las coordenadas. Entonces, en principio tiene que ser después de las coordenadas, porque si no, no van a saber quién es el amigo, porque le pusiste la etiqueta de amigo a alguien que no está cerca tuyo. Entonces, una vez que ya están acomodados en filitas, ahora sí, escoges un amigo de los que están junto a ti. Entonces, set amigo, uno de los rojos, in radius visión, ¿no? Ve. Lo mismo acá, después de que ya están bien acomodados, entonces set amigo one of azules in radius B.
En radio, visión más bien, ¿no? Visión. Radio es visión. Ok. Porque cada uno tiene su rango de visión. Ese también lo metimos de forma heterogénea, ¿no? Entonces, ¿dónde tendría que ir? ¿Tendría que ir aquí en el dispara? ¿No? O sea, aquí ya le dijimos, si vas a apuntar y si el blanco es alguien, entonces ya tienes ahí alguna cantidad de cosas, ¿no? Entonces podría ser a partir de aquí, o podría ser aquí en el Go, ¿no? Como aquí, ¿no? En cualquier tipo de enfrentamiento, entonces puedes hacer trata de estar cerca de tu amigo, ¿no? Bueno, eso luego vemos cómo podemos hacer if else vamos a ponerlo aquí. If blanco es nadie, es alguien, perdón. Tac, 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 apunta, ¿no? Ahora seguimos aquí en el blanco es alguien. Entonces podríamos poner en vez de esta parte. ¿Dónde lo ponemos? Tendríamos que apuntar en algún lado por acá. Una vez que se empiezan a mover, no se mueven y disparan. Entonces podríamos poner aquí, la punta fuera del dispara. Apunta primero y luego dispara. Apunta y luego dispara, ¿no? Entonces apuntamos y sí. No, es más, vamos a apuntar desde antes. Ok, ya sé. Apuntamos. Luego, if else blanco es alguien. Eso ya lo podríamos quitar de aquí y ya nada más es random float, ¿no? Ya le pedimos que blanco fuera alguien, if random float, y aquí ya no importa, ¿no? Porque ya escogimos quiénes son, ¿no? Entonces, if random float, bla, y apuntas, ¿no? Ahí está. Queda más fácil. Entonces, ahora sí, la parte de acá arriba en el Go es, aquí vamos a pedir primero que apunte, luego si el blanco es alguien. Primero nos vamos a acomodar, ¿no? Entonces, si es alguien, podemos acomodarnos, ¿no? Y eventualmente disparar. Entonces, si otra vez if else. Else IP es mayor que 0.5,
Entonces, huir. No vas a disparar. Y si no, primero vas a pleitear y luego disparar. No te vas a acercar más. Y si no, es simplemente dar un paso y disparar. Creo. A ver. Este infel se encuentra. Debería ir acá. Alguien, entonces este donde acaba ahí, ¿no? Entonces aquí me sobra uno, este es este, este es este, entonces este no tengo con quién, sí, este es este. Este es este de aquí. Este es este de aquí. Y este me está sobrando, creo. No, este es de Last Turtles. Ok, if else expected 3 inputs. Entonces tengo un true false. Me está faltando uno. Si blanco es nadie, si el blanco es nadie, pues da un paso, ¿no? Entonces, forward uno. Pleite ar, ¿será? Pleite ar. Entonces, si no hay nadie a quien apuntarle, das un paso en la dirección donde te toque, ¿no? Donde estás. Y aquí, otra vez tenemos que pedirle que apunte, ¿no? Das un paso, apuntas, tienes esto, y si no hay a quien apuntarle, pasa nada, ¿no? Entonces, aquí iría una cosa así. Puntas, luego si el blanco es nadie, es alguien, entonces puedes subir o pleitear y disparar, y si no, das un pasito. Vamos a comprobar, parece que sí. Vamos a ver si funciona, porque puede ser que nos diga, estamos usando a un nadie para este procedimiento, ¿no? Y sí, ahí está, dice... ese rojo está muerto. entonces sí era alguien, pero estaba muerto porque alguien más se lo echó, ¿no? Entonces aquí es donde empieza este problema de que cómo le tenemos que hacer primero, ¿no? Entonces primero es apuntar. Según yo, primero deberíamos apuntar y luego movernos. Pero aquí estamos pidiéndole que dé un primer paso y luego ya no existe el que era tu blanco, ¿no? Entonces, quizás sea buena idea. Aquí, al pleitear, volver a apuntar.
Volver a adquirir al enemigo, ¿no? Y, ajá, pues también, ¿qué pasa si matan a tus amigos? Ese azul está muerto cuando estabas huyendo, ¿no? Entonces, pues hay que decirle qué tiene que pasar si tu amigo es alguien o nadie, ¿no? A ver, vamos a ponerlos tantito más cerca y que estén en perseguir. No, sigue sin funcionar bien. Ok. Entonces hay que cambiar el orden de algunas cosas. O cambiar la forma en la que estamos llamando a esto. No, justo el amigo es el que está. Entonces en el Go deberíamos poder adquirir un nuevo amigo después de apuntar, ¿no? Ya que nos movimos. Podríamos ponerlo por acá. To get amigo. Y get amigo va a ser if else read igual rojos. Si son rojos, set amigo 1 de los rojos in radius visión in radius, y lo mismo pero para los azules, ¿no? Set amigo 1 de los azules. Entonces, aquí en el Go, tendríamos que poner apunta. Ahí adquirimos el enemigo. Get amigo. Get amigo. Huir. Pleitear, apunta, dispara. A ver. Y entonces ahí puede que el que está pleiteando también se detenga. Ahí está. Ajá. Entonces, también tiene que obtener un amigo. Get amigo. Get amigo. Cada vez que está peleando, ¿no? Ahí está. Entonces se ve muy chiquito y con tanto espacio sigue teniendo problemas, ¿no? Entonces vamos a ponerlo de 20 a 20, que no es poquito. Y vamos a poner un poco más grande la parcela. Está. Ah, no me lo actualizó. 20, 20. Más grande. Ahora sí. Entonces vamos a ver con un poco menos de espacio si se logra algo. No. Sí, le cuesta trabajo adquirir el blanco después, ¿no? Entonces aquí apunta y apunta.
Entonces, el problema es que hay que estar apuntando a cada rato, ¿no? Y ahí está, ahora sí. Entonces, la persecución ya quedó. No sé si las filas va a quedar también. Sí. No, las filas todavía. Tenemos un problema acá. Aquí apunta. Esto es si es perseguir. Ajá. Y si no, das un paso adelante. Y si el blanco es nadie. No, pues sí, todavía debería poderse. Pero bueno, más o menos una cosa de ese estilo. En todo caso, lo termino de corregir y esa sería la versión definitiva que se suba. Y la podemos discutir empezando la siguiente sesión, donde ya vamos a hablar de otras cosas. No vamos a hablar de guerra de guerrillas. Entonces, solo que le pongamos aquí apunta. Y va a estar apuntando todo el tiempo. Ajá, ya no se detuvo. Vamos a poner una efectividad chiquita. Ahí está. Y hay más que sobreviven, si se fijan. O sea, sea quien sea el que gane, hay más sobrevivientes. ¿Por qué? Porque hay algunos que se están preservando del combate. Dicen, yo no voy a disparar. Y entonces son solo poquitos los que se enganchan en el combate. Y esos poquitos son pues, los que acaban muriendo, ¿no? Ahí está. Excepto cuando tenemos visión más corta, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Y bueno, por hoy le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.